tanto, señor, que volvamos. Peligroso en verdad es quedarnos. Lo que quiero es seguir el sendero. No te entiendo por qué tanto miedo. No se da cuenta que está en Transilvania y que esta noche es la noche de brujas. Lo que veo es tan solo un camino. Mi señor, un camino prohibido. Lo que dices no tiene sentido. Que vuelva conmigo. Vuélvete y deja que yo vaya solo. Ya vienen cerca, están ya los lobos. La maldición nos devora a todos. Déjate tuya de supercherías. ¡Supercherías, señor! Aquel pueblo está habitado por muertos. Y si usted vaya, será uno más de ellos. ¡Es noche de brujas! Estoy vivo, pienso seguir estándolo por mucho tiempo. Y esas son solo leyendas. Lo que le voy a contar no lo debe repetir usted nunca jamás. Es la historia de una bella mujer, la condesa Dolingen de Graz. Ella enterrada allí está, más maldita por los siglos de los siglos será. Y ni ella ni sus víctimas nunca podrán descansar en paz. La eternidad deseaba y para eso noche a noche ella sacrificaba a sus víctimas, luego la sangre quitaba para así ser inmortal. ¿Por qué razón tiene usted? Tira esa diga, por Dios, por favor, no lo ve. Esto es una maldición que caerá sobre usted y lo destruirá. ¿No ves que esos son cuentos para asustar a los niños? ¡Qué tierra maldita, señor! A ver, cuéntame más. No puedo contarle más. ¡Vuelva, señor! ¡Te he dicho que no! ¡Tonterías! ¡Vuelve tú! ¡Más tarde allí estaré! Se lo rogamos, señor. Vuelva usted, por gracias, favor. Gracias, amigo. Vuelve en paz. Pase lo que necesitará. Que todos los santos lo protejan, señor. Vuelve a la posada y espérame así que yo iré solo a ese pueblo. Usted está loco. ¡Loco, señor! ¡Está loco! Muertos van deprisa. ¡Jonathan! 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 ¡Ven, Jonathan! ¡Acércate a mí! ¡Aquí está la condesa! ¡Dolingen de Graz! Aproxímate, vete más cerca. Tu esposa yo seré. Junto a ella a ti te aguarda la eternidad. No lo dudes, que el momento será inmortal. Ven junto a mí ya. Ella te espera. No sabes tú bailar. Ella te enseña. Rápido abrázame. Ella es violenta. Tu esclava yo. ¡Suscríbete!
fíjate en su cuello. Está bien, llegamos justo a tiempo. Debemos partir enseguida. A lo mejor nos atacan y deben ser miles. No, no lo harán mientras tengamos las cruces. Allí están, en sus guaridas acechando. ¡Vámonos de este lugar maldito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Mina? ¿Mina? ¡Señorita Mina! ¡Señorita Mina! ¡Señorita Mina! ¡Señorita Mina! ¡Ay, mi pequeña, qué alegría! ¡Ya llega la encantadora señorita Lucy de la estación! ¡Arriba ese ánimo! ¿Qué va a decir su mejor amiga? En este horrible accidente, y ahora Jonathan. Jonathan no está muerto, Jonathan está de viaje por su trabajo y jamás te abandonará, porque solo el amor puede más que todo, y eso es lo que debe importarte, como a tu amiga que viene para casarse con tu primo Arturo, y a la cual has invitado a esta casa hasta el día de la boda. Además, ya se sabe que el correo aquí es lento, y eso que estamos en Inglaterra, y que nuestra bella ciudad de Whitby es uno de los puertos más prósperos del imperio. ¡Mina! Lucy, mi querida Lucy, qué alegría de verte. Cuánto agradezco tu invitación, preocuparte por mí con todo lo que te ha pasado. Y a mí no me da un beso. Perdón, Nani. Prepárense para la cena, yo llevaré este bolso al cuarto de huéspedes. Se quedará a dormir en mi cuarto, ¿verdad, Lucy? Como cuando éramos niñas. No me parece correcto que la señorita Luz venga. Háblame de Arturo, hace tanto que no lo veo. Cuéntame de Londres, de tu compromiso. ¿Eres feliz? No. Creo serlo, pero volver aquí. A veces pienso si no hubiera sido mejor casarme en Londres. Y tú eres feliz. Absolutamente. Sentimos hoy.
Dios, contéstame. Cuando te perdí, se vació mi ser. ¿Quién te podrá sustituir? Si existe alguien así, si está que venga a mí. Tantos nervios, no ven que se ha salvado y está bien. Cuando supe yo que usted se había quedado en el lugar maldito, yo pensé, pobre hombre, mejor vayamos pronto a rescatarlo. O también él se convertirá en una víctima más. Yo debo confesarme que son habladurías, para mí no me he creído en estas supersticiones. ¿Por qué pensar en lobos? ¿Para qué? Dígame, seguro que estas cosas a usted le han contado. Son historias que inventa la gente y que luego creen. Algo me ha atacado y ese algo cierto fue. Dígame usted entonces por qué yo me desmayé. Si no fue así, cuénteme, dígame, explíqueme qué es lo que sucedió allí. Eso no fue un sueño ni fue una aparición. Yo estuve en sus brazos, no fue una alucinación. Esto fue verdad, fue real, lo sentí junto a mí. No dude que esto fue así. No digo que usted mienta, tan solo yo le pido por favor, tenga usted un poco más de calma y paciencia. El viaje y el cansancio lo agotó en su tierra. Seguro que no creen en estas cosas. Escuche, Harker, los ingleses son gente coherente. También sea usted, observe, señor Harker. La, 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 la. La 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 la
noches en mi posada. No es lugar para locos ni borrachos. ¡Fuera! ¡Déjalo, mujer! ¿Qué quieres, Matías? ¿Quién es el señor Jonathan Harker? Él. Esto es para usted, de parte del conde Drácula. Bienvenido a los Cárpatos, a mi bella tierra transilvana. ¿Cuánto lamento su dolorosa experiencia de esta noche? Pero se repondrá de ella en el castillo. Lo aguardo impaciente. La diligencia para la Bucovina sale mañana y lo llevará hasta el paso del Borgo, en donde lo esperará mi carruaje para conducirlo hasta mi humilde morada. ¡Vete! ¡Ya cumpliste con tu diabólica misión! ¡Fuera! Es necesario que usted al castillo de Bay. No lo puede evitar. ¿Sabe acaso que el peligro lo está esperando si decide ir allá? Tengo que ir, pues allí mi misión realizaré. Para eso viajé de Inglaterra hasta aquí. Mi trabajo es así, lo tengo que hacer. Yo le suplico, le ruego, no vaya solo en vivo. Piénselo de nuevo. Y si decide hacerlo, seguro que luego se arrepentirá. Yo le agradezco, señora, más nada detendrá mi camino ahora. Mi empresa me ha ordenado cumplir un recado y lo cumpliré. No le haga mucho caso, pues ella ve visiones por doquier. Es mi esposa, un tanto supersticiosa, y las cosas exagera ella un poco. ¡Cállate! En Transilvania sabemos que hay seres que no mueren aunque estén muertos. Viven de los vivos y uno de ellos está en ese lugar. Gracias por sus consejos, son muy interesantes en verdad. Mal lo siento, no puedo volver ahora. Yo a ese castillo debo ir. Póngase el crucifijo jamás, se lo quite pues usted lo protegerá. Esta cruz lo cuidará. Dejen que él descanse, le espera un día duro en verdad, pobre hombre. El crucifijo jamás, se lo quite pues usted lo protegerá. Esta cruz lo cuidará y lo defenderá. Solo
que en mí. Todo da igual si tú no estás. Sé apurar las horas y hacer cada amanecer. ¿Y quién me protegerá? Cuando tenga miedo, ¿quién me cuidará? Señor, señor, es hora de marchar. El viaje es largo y antes que se haga de noche, al castillo de Drácula deberá llegar. ¡Vamos, señor Harker, que no tengo todo el día! Oye, Rolando, escucha bien. Hasta el paso del Borgo al inglés tú llevarás. Que sea rápido el viaje, solo hasta el paso y nada más. El inglés ya listo está. Una vez más le suplico que desee aquí. Una vez más le repito que me debo ir. No se quita el crucifijo. Nunca más me lo quitaré. Y tú, mujer, ponte a ordenar esta posada. ¡Cállate! Misma pobre luz y tantos nervios una vez. Justamente eso es lo que a mí me hace temer. Algo en su cabeza no está claro. No sé. Y por eso te suplico, Nani, tú ayúdame. Le advertí que no fuera ese lugar.
de ocurrir. Y Rolando bien conoce los caminos por así. Son hombres lobos los que viven por allí. Son hombres igual que ustedes. ¡No! Un poco raros, eso sí. Al cochero le ordené que su vuelta fuera ronda. Sin embargo, anoche es y no ha vuelto a la posada. ¡Acá no se llora! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¿Qué pasó, Rolando? ¡Habla! ¡Habla, por Dios! Antes que dieran las seis, hasta el paso al viajero inglés llevé. Y allí estaba como un lobo esperándolo. ¿Quién va a ser? ¡El Conde Drácula! ¡Ja, ja, ja! Era un cochero un tanto extraño, parecido, más tal vez, a lo mejor, me pareció, pensé, puede ser, ¡sí!, que el cochero fuese él. Bravamente y sin esfuerzo al carruaje su equipaje él subió. Con un gesto el señor Harker gentilmente dijo adiós. Si fuera un rayo, el carruaje allí partió hacia el castillo maldito. Pero si los más por Dios, el carruaje iba volando, sin caballos lo vi yo. Bienvenido, señor Jonathan Harker. Conde Drácula. Sea usted bienvenido a mi morada. Disculpe usted la ausencia de sirvientes, pero están ellos, son mis mascotas. ¿Quiere usted tomar algo? Lo que usted tome. Yo no tomo mientras trabajo. Trabajo. Harker, disculpe usted nuevamente, es mi humor. También en eso parezco inglés. Oh, Inglaterra, hace siglos que yo sueño ir allí. Y me alegra tanto que hoy esté usted aquí. Qué buena empresa la de ustedes. Y qué intuitivos han de ser. Comprar para un cliente en Transilvania tres propiedades y por poder. Fácil no fue. Me lo imagino. Más le aseguro que le van a encantar. Sobre todo la de Carfax. En la ciudad portuaria de Whitby está. Claro que es un poco extraño. ¿Qué cosa no es? Que aceptase usted comprar una abadía. ¿Qué tiene que ver? ¡No! ¡Escuche! ¡Escuche usted! ¡Son lobos, Harker! ¡No! Son lobos, son los hijos de la noche, son un codo. Son arpas, son grandiosos, son magníficos del codo. Es una orquesta que me inunda y disfruto solo. ¿No cree usted? Pues no sé. Debería usted saber.
más es tarde. Como tarde ya va a amanecer. Justamente, más no importa. Lo que importa aquí es usted. Trapuse las escrituras, los papeles. ¿Sabe usted que es la vez primera? Es amigo que del castillo salve. Nada menos que a Inglaterra, ¿por qué? Me imagino un londinense, me imagino un oro inglés. Me imagino por sus calles, con la niebla entre sus pies, y perderme entre la gente, entre su pueblo, y después poder. ¿Por qué? De su majestad británica, un buen súbdito yo ser. Aquí están las escrituras, se las mostraré. ¡Basta, cárcel! ¡Inglaterra, amigos! ¡Inglaterra! Me corté. Le asusté. ¿Usted qué cree? Es que aquí en Transilvania la gente es así, impulsiva. Lo que pasa que de pronto pensé que un insecto iba a picarle, y en su ayuda me lancé. Dejé ver. ¡Qué interesante esto es! ¡Carfax! ¡Qué bello nombre! ¿Y esto qué es? La reforma de su casa. Eso ni lo sueñe usted. No reforme la abadía, pues así la quiero yo. Es que está muy destruida. Si es así, tanto mejor. Por allí. Ahora, si usted me permite, yo de aquí me ausentaré. Tengo tantos compromisos, debo hacer visitas. ¿Visitas? Haré pronto otras, eso es. Me está esperando Inglaterra, allí lloramos seré. Por allí es su dormitorio, la primera puerta, Harker. Hay un consejo. Tenga usted cuidado en cortarse en Transilvania. Es peligroso. ¿Por qué? Por los insectos. Llegado correspondencia para mí. Son 3 semanas que llevo en el castillo y ni una carta recibí.
Necesito ver al conde, porque nunca de día lo he de ver. ¿Acaso descansa estas horas? Por favor, contésteme. No lo entiendo. No lo entiendo, no lo comprendo. Harker. ¡No! Querido amigo, con todo agitado y demacrado, no es tan triste, no debes sufrir. Mañana, lamentablemente, nos despediremos. Usted partirá vía París en ferrocarril y yo por mar a San Guidry. Sabe usted, soy un enamorado de las olas. Vienen y van como los latidos del corazón. Solo que esas nunca se detienen. Pero insisto, está muy raro, algo le ocurre a usted. Dígame ya qué es. Hay cosas que yo no entiendo y nunca las entenderá. Nada más bello que los misterios. ¡Mis gitanos, señor Harker! Estos son mis gitanos. Serán ellos quienes le acompañen hasta el puerto. Son leales a mi familia desde hace siglos. ¡Venga a disfrutarlos, mi querido Jonathan Harker! Más confiables ellos son. Son sanguíneos, son carnales. Los conoce, ¿a que no? Con usted disfrutaremos juntos esa noche del adiós. Ahora va a conocerlos. Amigos, por favor. El fuego te abrazará, déjalo, no te resistas, permite que te envuelva, entrégate. No sueñes con la eternidad, ser dueño de bien y del mal y vivir miles de años, poder hacer a él ser inmortal. ¿Por qué tienes tanto miedo a esta nueva libertad? No necesitas más, amigo, tómalo.
principio y después te gustará. Es como un néctar que te emborrachará. Como una pluma toda la noche volarás. Deja que podamos iniciarte y verás que en tu cuerpo la luna entrará. El fuego te abrazará. Déjalo, no te resistas. Permite que te envuelva, entrégate. Entonces lo haga y disfrute y sea feliz. No ve usted que es imposible los deseos revivir. Es la vez primera, es amigo, que del castillo saldré. Y sería tan agradable hacerlo con usted. No, hijo de eternidad, ser dueño del bien y del mal, y vivir miles de años, poder gracias a él ser inmortal. Tienes tanto miedo a esa nueva libertad. No resistas más, amigo, tómalo. Es solo el principio y después te gustará. Es como un néctar que te emborrachará. Como una pluma tú de noche volarás. Deja que podamos iniciarte y serás feliz. De Drácula partirá hacia noche, nueva sierra. Que no puedo marcharme esta noche. Ya le he dicho, seré yo quien parta. No hay cochero ni carruaje, no entiende, amigo. Puedo ir a pie, quisiera marcharme ahora mismo. Cuánto polvo y qué olor a humedad. Como si hubiera estado usted en una cripta. Y su equipaje, para que lo más adelante. Acompáñeme, mi buen amigo. No estará usted ni una sola hora más en mi casa contra su voluntad. ¡Fuera cárcel! Para mí el sol ya no saldrá. Solo necesito que tú sepas, vida mía, que te amo. Es tan triste que su amada de eso no se va a enterar. Descubrió ya mi secreto, con usted se morirá. Pero no se sentirá usted solo, ellos ya se encargarán. Que sea Jonathan, mi amigo, como ellos, uno más. Y bien, el camino suyo lo esperan. ¡Salte!
luz y algo pueda ser. Es especialista en locos y luz y loca no. Las manías de noche son ambulantes. Claro que esta es una manía familiar. Ya su madre estaba loca. Por favor, no sigas, Lucy no es igual. ¿No la ves muy demacrada? ¿Acaso no se va a casar? Si es así y aún no está casada, me imagino cuando lo haga, pobrecita, cómo ha de terminar. No hagas bromas y esperemos a ver qué dice Van Helsing. Dígame la verdad, ¿acaso loca estoy? ¿Qué cosas hago yo? Cerca ya el raudo voz, bueno, sé que el bicho está listo y listo estoy. No pude olvidarme cuando él las desgarró. Yo juré vengarme y venganza clamo yo. Sé que estuvo aquí, en sus ojos lo vi. Yo te no ven a mí y me devuelvas eso que perdí. Era dulce y parí con ella una estrella, las dos tan bellas me arroparon con sus caricias, me llenaron con sus delicias, hasta el día en que las mataste. La noche sin cuartel, o vences tú o yo, te saca hasta el final y te aseguro que tú has de morir. Tu llegada.
va a enloquecer. Mejor que la llevemos rápidamente al hospital. No, no hace falta. ¿Cómo que no lo ve usted que esta pobre criatura una muerta es? Mejor cuidémosla, insisto, es nada. Un poco de aire necesita, sáquenla. Vayamos a la plaza, solo que sus nervios. Sus nervios, es verdad. Oculta usted algo, y eso que oculta es mucho más. Sobrenatural. Nunca he sentido estos temores.
está en el aire y viene ya. Está en el aire, está en el aire y viene ya. Se va a casar. No pierdas tiempo, ¿la has visto acaso? Solo yo veo lo que vendrá. Cuando vamos a casa, ¿no ves que el cielo va a estallar? No entiendes, Nani, quiero encontrarla, por favor. Agradezco su mensaje. El manicomio estalló. Supongo que están controlados. No duda, aquí dirijo yo. ¿Qué hacen? Gritan aterrados. ¿Qué dicen? Que por fin llegó. Sedan. Habrá que sedarlos. Son muchos. Yo me encargaré. Yo no entiendo. ¡Usted! Nada tiene que entender. Doctor Gel, sin esto es muy espantoso. Si lo es, ¿qué hacer? Hay que esperar. ¿Por qué tan grande es su interés? Amigo, usted, le suplico que no pregunte tanto. Es que son... Yo le ruego. Entiendo usted que esté con ellos es riesgoso. Yo sé muy bien qué debo hacer. Que son peligrosos. Más peligroso, escúchese. ¿Quién es? Sabrá. Doctor Helsing. Yeah.
lobo estás hablando? Era tan bello, su piel era tan sedosa, que embriagante sensación yo lo tuve entre mis brazos. No era un lobo de los míos. ¡Suena! ¡Suena! Salvación, lo que la ha atacado es poderoso, es el mal reencarnado en un cuerpo humano. No hay que desesperar, debemos pronto actuar. Hay que descubrir en dónde su guarida está. Sigue siendo ella, no hay que dejarla sola. Le mal ha entrado y la devora. Su fuerza es mucha, mas no es toda. Y no ser confiado, él es hábil, él sabrá buscar la forma de llegar a luz y atacar. Debemos cuidarla, estar con ella hasta el final. Y así podrá Lucy encontrar de vencer. Te prometo, Lucy, que
no te ha de poseer. Salvaré tu vida, juro, no te asustes y confía en mí. El placer es mío, conde.
No es posible, esto no es cierto. ¿Cómo es que ya está aquí? Cinco siglos han pasado desde que yo la perdí. Esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado era mi pequeña flor. Para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Creado, ¿por qué te reencontrado? Donde estés, allí estaré. Amarnos, el tiempo no ha pasado.
digas estará bien. A bailar, pues entonces, mi señora.